got a friend in me. You 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 got troubles, I got them too. Heal the world, make it a better place for you. Hilario Ochoa en Kickpolo. La primera pregunta es, ¿cómo hace un equipo que se anota a último momento en la Copa de Oro para ya estar en semifinales y ser la sensación del torneo? ¿Cuál es la fórmula? La verdad que increíble. Si te lo cuento, no, casi que no me crees. Estaba en el campo, me levanto una mañana, tengo un mensaje de Andrei diciendo si lo podía llamar. Lo llamo, me dice que quería poner un segundo equipo, que hacían falta equipos, que le divertía también que yo juegue un poco con Juano, que vamos a jugar juntos en Palm Beach y que practiquemos juntos. Así que nada, fue todo muy rápido, me dijo eso. Enseguida, obviamente, me re divertía la idea y me encantaba volver acá a Inglaterra a jugar. Y nada, creo que pasaron 2 o 3 horas y me llamó Ash al rato, la manager, avisándome que esto era un 6 de junio, avisándome que si no llegaba antes del 8 de junio tenía que hacer 14 días de cuarentena y supuestamente la Copa de Oro arrancaba el 20, así que no había mucho tiempo a hacer cuarentena y después empezar a jugar. Así que nada, en un par de horas conseguí un vuelo privado a Brasil y ahí KLM a Inglaterra, así que me llamó a la mañana y a la otra mañana estaba arriba de un avión camino a Inglaterra. Ah, bien, casi como una película de Misión Imposible. Sí, encima venía hablando bastante con el negro Di Paola y bueno, era un poco entendible que Top y toda la gente King Power no quería jugar para no poner en riesgo a toda su gente. La verdad que era una movida grande, llevar gente de Argentina, todos los jugadores, estábamos en medio de la pandemia, la verdad que era un lío bárbaro en donde se entendía que para ellos era poner en riesgo a todo su grupo de trabajo y medio que me había hecho la cabeza que ya no había muchas chances de viajar ni que iba a haber una oportunidad y de repente a la semana, en un par de horas ya estaba en suelo inglés. Contá un poco la intimidad del equipo. Vos jugás con Juano Britos y con dos chicos ingleses muy jóvenes. ¿Por qué anda tan bien? ¿Cuál es el secreto dentro de la cancha? Mira, creo que por un lado con Juano ya nos conocemos muy bien y nos entendemos bastante bien. Y creo que tenemos la suerte de jugar con dos chicos ingleses que están en un gran momento. Zach Byme es un muy buen jugador de un gol, pero creo que uno de los jugadores que está haciendo la gran diferencia es Will Harper. Creo que es un chico con muchísimo talento, muchísimo potencial, con 3 goles creo que hoy está siendo una de las revelaciones de Inglaterra, y nada, obviamente que encontrarte en un equipo con un chico de esos que sabés que puede llegar a ser el futuro alto handicap inglés, creo que le da un plus al equipo, ¿no? Encontrar un 3 goles a último momento como él no es algo fácil, y la verdad que partido a partido está jugando cada vez mejor. Hilario, estás en un equipo con muy chico, que le llevas unos años, hablas mucho dentro de la cancha normalmente, ahora encima público, se escucha todo, hablar, ¿no? Y seguramente, o sea, no quiero ni pensarlo a eso, pero seguramente en mi equipo se escuche mi voz nomás, un papelón. Bien, pero bueno, sos una especie de super líder del equipo. Y en esta me toca, sí, siempre jugamos con Juano juntos las últimas 3 temporadas. Y bueno, siempre un poco más el que hablaba yo, y ahora con estos 2 chicos, un poco más todavía. Así que sí, tratando de asimilar el rol de líder de equipo. Bien, al equipo le queda 1 o 2 partidos. ¿Qué chance le ve de ganar el torneo? Y quedan los partidos más importantes, ¿no? Quedan los más duros, hay muy buenos equipos.
Creo que está muy parejo todo por lo que vimos en los partidos de zona de la Copa de Oro. Creo que hoy en día, de los seis que quedaron, creo que cualquiera le puede quedar a ganar a cualquiera. Está todo muy balanceado, pero creo que tal vez Park Place Vara, no sé, nos demostramos a nosotros mismos que tenemos buen equipo, que funcionamos bien, tuvimos muy buen funcionamiento durante los partidos de zona, y creo que si jugamos bien como venimos jugando, tenemos una chance. Pero bueno, obviamente que hay equipos duros, equipos que vienen en ascenso, y esas son la clase de partidos que hay que ganar para poder ganar el torneo. O sea, confianza 100%. El equipo está, el funcionamiento está, hay que hacerlo en la semifinal y en la final, pero creo que en la zona demostramos tener buen funcionamiento, el equipo estaba bien, jugamos buenos partidos, creo que si lo podemos hacer en esos dos partidos, se puede. Parecés futbolista, ¿no? El equipo está. Pereira decía una El frase equipo, parecida. bueno, el equipo está, hay equipo, creo que jugamos bien, jugamos buenos partidos, funcionamos bien, algunos mejor, algunos peor, pero creo que tuvimos una buena zona. Bien, hablando del equipo está, también está el otro equipo, que es el Ertina. Estás compartiendo organización con dos de tus próximos compañeros. Nico debe andar por ahí bastante. Hablaba la otra vez con Facu y decía que ya tuvieron reuniones y muchas charlas, ¿no? Entre los cuatro. Sí, creo que una de las mejores cosas de este viaje a Inglaterra, creo que estuvo bueno haber podido compartir mucho tiempo con ellos, especialmente con Facu y Gonza, estar en el día a día, jugar mucho práctica, jugar juntos, a veces de compañeros, a veces en contra, ir creando esa química que hace falta dentro de la cancha y sin duda conocerte dentro, fuera de la cancha, y creo que eso puede ir formando un equipo, ¿no? Bien, recuerdo una nota hace 3, 4 años que te hice, dijiste, todo lo que hago en mi vida lo hago para ganar Palermo. Este año se supone vas a estar más cerca que nunca, porque es el mejor equipo que puedes tener. ¿Qué te genera? Y la verdad que las expectativas son muy altas, el desafío es muy grande y sé que es una chance única para mí jugar en un equipo como este, en una organización como Argentina, compartir la cancha con Facundo, que creo que hoy es el mejor o de los dos mejores del mundo, creo que eso es un plus también. Y nada, sé que es una chance única para mí poder ganar, creo que es el año que llego por ahí con mayor... madurez, creo que llego en mi plenitud, por otro lado llego bien organizado y nada, tener un equipo como este hace que lo tenga sobre la mesa, o sea, depende de nosotros cuatro en la cancha, funcionar bien, jugar bien, encontrar el mejor funcionamiento posible, pero creo que tenemos todas las herramientas para poder lograrlo. Carril en Click Polo. Vamos a empezar por el principio de esto. Brevemente, para quien no te conoce, ¿quién es Justo el Carril? No, no, no sé, Justo del Carril es el que te está hablando ahora, yo. No, nada, fui al pro toda mi vida, me dediqué al polo, bien, mal, como sea, me dediqué y después me dediqué mucho a lo que a enseñar, me divierte enseñar. Escribí un libro, Polo Tips, estoy sacando otro un poquito más adelante. Y nada, me gusta el polo, me gusta mucho el polo, me gusta analizarlo, me gusta a mi manera y me gusta que la gente aprenda y se divierta. Y hoy me dedico mucho a eso. Bien, cerremos la etapa polista. Jugaste en muchos lados del mundo, mucha base en Dubái. Brevemente, ¿qué fue lo más importante que jugaste y que ganaste? No, yo creo que gané amigos, no sé si gané muchos partidos importantes, así que digas, wow. Yo tuve una época de Estados Unidos divertida, en la época de Subía, de Cristian Laprida, de Revlon, de toda esa época, pero yo era un flaco normal, tenía 6 goles por ahí.
por ahí era más importante en esa época con 6 goles que hoy, había menos jugadores, si querés. He jugado con Cristian Laprida al Abierto de Boston, que ellos me invitaban, he jugado en Palm Beach, alguna que otra 22 goles y qué sé yo, y hasta que en el año 99 me subí a un avión y arranqué para Dubái. Bien. Una pregunta corta antes de entrar en la enseñanza del polo, polo for pro y todo eso, ¿qué es lo que te tiene hoy más ocupado? En cuanto al polo de antes y el polo de ahora, ¿cuál preferís? No, para mí hay una mezcla, ¿viste? O sea, yo fui parte y soy parte de lo que fue el All Pro Polo con Danoira, que era Danoira y Marcos Aldao, y cuando inventamos eso entre todos, los tres, estábamos locos, o sea, las reglas que nosotros pretendíamos, y con Javier logramos decir, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Y yo le digo, agarremos la generación de Jero, eran todos chicos, ¿viste? Tenían 16 años, 17, eran todos jugadores que eran buenos que para el handicap y la edad, pero en realidad el secreto era que nosotros nos convencimos que nos iban a dar bola en lo que en la locura que nosotros le pedíamos de que la pelota se va afuera y sacas de ahí, jugá con un casco, que vale pegarle de primera. No sé, a mí me gusta, yo soy más del polo más clásico, más de primera, más de que se juegue a todo, ¿viste? A jugar más de primera. En realidad creo que te puedo decir algo que va a ser contradictorio, pero que lo pienso. Creo que hoy, si no se cambiaran de caballo tanto, que es una discusión que hay, aparecerían quiénes son los jinetes de verdad, quién es el tipo que sabe hacer aguantar un caballo. Entiendo que no se puede por los motivos, todos los motivos que me quieran dar, pero me parece que es un tema importante. No se gastaría, ahí aparecería quién es el de a caballo, no el piloto. El que sabe andar a caballo, el que te va a cuidar un caballo va a ser tal corrida, tal otra. Y eso en el desgaste que produce el polo de hoy, de tanto control de pelota, es imposible terminar 7 minutos con un caballo. Me gusta más lo de lo clásico. Lo que nosotros, el objetivo del All Pro Polo era pasarnos la pelota, que la toquen los cuatro. Ese era el objetivo, ¿viste? Que todos jueguen. ¿Cuántas veces la tocaste en un Chucker? 20 y la tocaron 5 veces cada jugador. Era una locura, pero de hecho hoy hay reglas que se están usando, ¿no es cierto? Sí, fue la piedra final de todos los cambios que siguieron después. Y esperá que se viene. Sí, vamos a la parte de enseñanza. ¿En qué andas ahora? ¿Qué es Polo for Pro? Mira, Polo for Pro nace hace un año y pico atrás, entre 4 amigos, en realidad, no por eso se llama Polo for Pro, que originalmente era el Flaco Laplacet, era el Facha Orozco, Santi Novillo y yo, cuando se empezaron a hacer los cursos de polo, ¿cómo se llama? La asociación empezó con estos cursos de instructores, nos sentamos y dijimos, che, ¿y si inventamos algo en la cual nos sacamos el ego? Porque la verdad que es eso, y que todos le podamos enseñar a un mismo tipo algo distinto. Yo tengo una manera, vos tenés una, para que el tipo se divierta y pueda aprender, y poder compartir ese patrón o ese estudiante o lo que vos quieras, el nombre que se le quiera poner. Y la verdad que arrancamos, quedó Polo for Pro, y empezamos, y lo hicimos, y yo creo que tuvimos muchos resultados, porque a todo el mundo nos gusta enseñar, pero a todo el mundo le gusta o sabe más de una cosa que de la otra. Entonces lo tenés al Facha con el tema de la equitación, que es súper detallista, ¿viste? El Flaco Laplacet también con el tema de los swing, tenemos diferentes formas de tratar de explicar y estamos convencidos que no hay una. Sacar un tiro hacia los mimbres, buscaba la habilitación para Horacito y alcanza a jugar ese cogote buscando el arco adentro, fue la bocha. Por algo tenía que volver, dijo Horacito. No me creen que estoy recuperado, acá me tienen. Ahí está, y dando un perfecto funcionamiento a su hombro derecho. Miren el cogote impresionante que tiene que colar. El ángulo casi imposible, la bocha que aterrizaba el banderillero, que estaba muy bien ubicado acá, pegadito, muy bien, con la línea excelente de ángulo invertido. Muy bueno el cogote de Horacito ahí, el banderillero que esperaba la bocha. Ahí está, clarísimo y espectacular. Agustín Andrada en Click Polo, lo que se ve ahí es un mate. Cuando empiece a hablar Agustín, más cordobés que la Mona Jiménez, ¿sí?
Pero no estás ni en Villa María ni en ningún lugar de Córdoba, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Cómo andás, Carlos? ¿Todo bien? Estamos en Malasia, estoy. Me vine justo antes de la cuarentena y acá me quedé solo, expatriado. Bien. Ahora contás tu historia de solo en Malasia, podría ser una película, ¿no? Pero la pregunta anterior es, ¿cómo llega un cordobés al polo de Malasia? Vos jugás mucho en esa zona del mundo, ¿cómo llegaste hasta allá? Bueno, yo arranqué viniendo a Tailandia hace más o menos unos 10 años, y bueno, acá el polo es muy chico, y todo, bueno, tenemos una liga que es Malasia y Tailandia, entonces siempre estamos jugando combinadas las temporadas, así que así es que vengo a Malasia. Bien, ¿dónde empezaste? ¿De dónde sos vos? ¿Dónde empezaste a jugar? Yo soy de Río Cuarto, en Córdoba, arrancamos. Bien, sí. ¿Y en dónde empezaste a jugar y cómo fue el momento de llegar a la primera vez que fuiste al sudeste asiático? Bueno, el polo, bueno, como muchos de nosotros los polistas, arrancan en la familia y así arranqué yo, y la primera vez que vine al sudeste asiático tenía, creo, 19 años, era bastante chico y nada, buenísimo, como cualquier, fueron uno de mis primeros viajes, así que buenísimo, como cualquier primera experiencia, ¿no? De las primeras. ¿Y hoy ya sos dueño de Malasia, más o menos? No sé si dueño, pero estamos bastante establecidos. Bien. ¿Y cómo es el polo allá en esa región del mundo? Está bueno, la verdad que bastante competitivo. Normalmente se hace, como te conté, una liga que es lo máximo de 14 goles, pero el nivel estaba muy bueno. La liga es unos dos torneos en Tailandia, en Taipolo, y tres torneos en Malasia, que, bueno, la temporada de Taipolo es diciembre y enero, y, o sea, las 14 goles, y acá básicamente es de julio a septiembre. Y el nivel de caballos es muy bueno, y la verdad que siempre vienen jugadores que también se arman un lindo polo. ¿Y la gente? O sea, sabemos que el polo es medio exclusivo en gran parte del mundo. ¿Allá también o es un poquito más popular? No, la verdad que también es como en todos lados. El polo no es tan popular en ninguna parte del mundo, yo creo. Pero sí, acá la gente hace mucho, trata de hacer mucho por el polo, como varios de los patrones. Bien. Bueno, ahora sí, vamos al principio de esta historia. Solo en Malasia, la película de Agustín Andrada. ¿Cómo fue que estás llevando la cuarentena allá? Hemos hablado con jugadores de todo el mundo, pero ninguno con alguien de esa zona. ¿Cómo están las cosas allá? Mira, la verdad que la situación a nivel país la han manejado muy bien, me parece. Malasia hizo una cuarentena mínima, creo que en total fueron, no sé si 40 días, pero nosotros ya a los 20 días de estar encerrados ya nos dejaron empezar a venir a montar. Así que la cuarentena nuestra fue mínima. Y la del país también, porque incluso dentro de esos 40 días ya empezaron a liberar y a flexibilizar varias partes, varias zonas. Así que, nada, re bien, y hoy ya casi que no hay casos, muy pocos casos, y el país está funcionando casi normal. Bien. Me gusta hablar un poco de con la gente que está en lugares no tan tradicionales, que nos cuenten un poco de ahí. Nunca fui a Malasia. ¿Por qué? Tres razones me recomendás que vaya a Malasia. Tenés que venir, entonces. Vamos a tener que hacer lo posible. Vamos todavía. Mirá, Malasia, la verdad que me gusta, es un país que es fácil de vivir. Me refiero a fácil, que no tenés tanto lío para, por ejemplo, conducir o salir a cenar o ese tipo de cosas. Tenés buenos lugares para hacerlo. Tenés la vida social es linda y la gente es bastante amigable. También, bueno, tenés lugares increíbles a los costados y dentro de Malasia tenés lugares, por ejemplo, que decís, me quiero tomar una semanita, tenés islas tremendas para ir, incluso tenés todo lo que es Bali, Indonesia al lado, Tailandia, a una hora y media de avión. Así que no, la verdad es que se la pasa bastante bien acá. ¿Con la comida cómo te llevas? La comida, bueno, yo al haber estado tanto tiempo en Tailandia, ya me amigué mucho con la comida de esta zona, así que bien, bien,
La verdad que no tengo tanto problema. ¿Ya conseguí Fernet? No se consigue Fernet. Hay ciertos bares a los que vamos que se consigue, pero no es tan fácil. Bien. Bueno, la próxima nota, Agustín, lo hacemos desde algún bar que estés tomando Fernet allá en Malasia o en Tailandia, ¿dale? Lo hacemos. Dale. Un abrazo, amigo. Dale, muchas gracias, Carlos. Abrazo y saludos a ustedes. Hablé con tus compañeros de la Argentina del tema back. Lo único que tenían claro hasta ahora es que vos sos el 2, te dejan la camiseta número 2. ¿Cómo ves vos el tema back? Que es un puesto que hace rato en la Argentina causa ahí algunas dudas. Mirá, creo que sí, o sea, por un lado, creo que Nico hace 2 o 3 años que viene siendo uno de los mejores backs de Palermo y sabemos que lo puede hacer. Creo que yo naturalmente soy 2 y me parece que es un desperdicio no tener a Facundo de 1, y esa es por ahí la opción más conservadora y la más básica, pero la idea nuestra era probar algo nuevo, probar algo diferente. Nico creo que al medio conmigo también puede tener mucha circulación, los dos aportamos mucha fuerza, mucho empuje. Y nada, era probar con Gonza de back, creo que era algo nuevo, algo diferente, probar a ver si funciona. Creo que Gonza hace varios años que en sus equipos afuera juega desde atrás, pasando la bocha, más como un número 3 o más retrasado, y creo que por ahí era probar esa opción de tener a Gonza desde atrás, con más lectura de la cancha. Creo que tiene un back impresionante y eso ayuda a que el equipo salga jugando bien de atrás. Nada, son cosas de las que tendremos que ir puliendo en septiembre, pero creo que es lo que queda por definir, si Gonza va a ser back y Nico 3, o Gonza 3, en donde ya es un 3 natural, y Nico back, que lo viene demostrando bien en Palermo hace varios años. Ah, está dando como una primicia, un adelanto, porque cuando hablé con Gonza hace unas semanas, surgió el tema de los puestos y le comenté, bueno, Gonza, vos sos rápido, tenés taqueos, podés jugar de uno, pero nunca surgió en la charla con ninguno de tus nuevos compañeros la posibilidad de que Gonza juegue de back. Creo que está bastante claro, me parece que el equipo tiene que estar hecho en base a Facu de uno, y creo que tiene que ser el Facu ofensivo que era antes, porque el equipo lo necesita. Creo que yo soy 2 y me parece que queda definir lo otro, pero me parece que no cambiaría tanto, ¿no? Vamos a la intimidad de la Artina, reunión de equipo. ¿Cuál es el más divertido de los 3? ¿El que más chistes tira? Buena pregunta. Por ahí con el que más confianza tengo es con Facu y me parece el más chistoso, pero sí, creo que Facu debe ser el más chistoso, el más divertido. El que más habla es Facu. El líder del equipo, sin duda que es él, sí, exacto. Bien, entre Gonza y Nico, ¿quién habla más? Creo que Nico habla más, Gonza es el más callado, el más reservado, pero a su vez cuando dice algo es el más claro y al que más escuchan todos. Creo que habla, es el que menos habla, pero el que más escuchamos cuando habla. Hablábamos hace un rato que sos de mucha charla dentro de la cancha, muchas indicaciones, etcétera. Sos el nuevo de la Artina en un equipo de hermanos. ¿Te vas a animar a hablar desde el primer partido? No, en este equipo no puedo decir ni A. No, mentira, no. Que sea. Creo que otra de las cosas que me motivó mucho por venir a jugar este equipo fue que desde un principio, desde que hablé con Facu y nos juntamos con los chicos, fue que me hicieron sentir como uno más, que eso la verdad que me gustó mucho. Les importó mucho mi opinión, lo que yo pensaba en todo,
creo que tratan de saber cuál es, qué es lo que queremos todos, y en ese sentido sentí que podía participar y que podía ser uno más. Para mí era difícil entrar a un equipo en donde sos el cuarto, en donde ellos ya ganaron Palermo, yo todavía no lo gané, y sin embargo me escuchan como uno más, nos escuchamos a todos por igual, y en ese sentido ellos mismos me están dando una muchísima libertad, que yo me pueda expresar en lo que sea, en tema caballos, organización, juego. Sé que en este equipo tengo que hablar lo menos posible y dejarlos a ellos y yo dar mi punto de vista cuando veo algo específico, pero desde un principio siempre sentí que me dieron la chance de decir lo que pienso. Otra cosa interesante es que vos sos un jugador muy bien montado, cada año tu organización mejora más, pero vas a estar en Enertina, una mega organización grupal. ¿Vas a ligar algún caballo? ¿Eso te entusiasma? Sí, la verdad que siempre dijeron que estaban para aportar, para ayudar en lo que haga falta. Sé que siempre una ayuda me viene muy bien y yo quiero presentarme bien organizado. Hice todo el esfuerzo posible en yo montar lo mejor posible personalmente, pero siempre una ayuda una vez que empecemos a jugar y algún caballo de ellos me va a venir muy bien. Así que nada, esperando a que sea septiembre y ver qué le sobra, a ver qué me toca para mí. Bueno, próxima nota en semanas como campeón de la Copa de Oro. No estaría nada mal eso. Te tomo la palabra. Vamos, aguanta el rojo. Vamos, aguanta el rojo. Estamos complicados igual, ¿eh? Esta deuda, se borra. Deuda, se nos van los jugadores buenos, no nos queda nada, estamos en el horno. Pops that ball and drives it on down. There's the bell. We're in the overtime now as Alberto Pedro Hagee picks up that ball. Alberto Pedro moving it on downfield. Alberto Pedro centering shot up to his number one, Alberto Hagee Jr. Alberto Hagee takes the ball. No, it's over his mouth. Alberto Pedro takes the shot. Alberto Pedro takes the goal, takes the goal post down, but the score is good and it's... Ya la jugó Milo, se viene Pepe y enorme para correr, para definir. Y Pepe que dice, el 2004 es nuestro. Pepe que lo tiene, qué partido ante la Dolfina, qué partido ante Indios. Chapalo fue Pepe Egui para llevarse la copa a su casa. Yo soy resultadista, quiero que el jugador le pegue, que el jugador aprenda. Y todos tenemos diferentes fisonomías físicas, o sea que hay un swing, pero ¿cuál es el swing? ¿Es el de Cambiaso? ¿Es el de Facundo Pieres? Y bueno, el jugador terrenal, ese swing no lo va a tener nunca en su vida. Entonces es como que tratamos de hacer eso, nos fue bien, nos divertimos mucho, y después se juntaron los dos Bourdieu, que está bueno, ahí ya pasamos a ser seis, y estaban Marambio y Matías Máiquez. Y para mí, otra adquisición de lo que estamos armando es también el Negro Amaya, un tipo muy estudioso, muy de haberlo estudiado, ¿viste? A lo que es el swing. Después, estamos abiertos a discutir las cosas, sí, esto no. Pero es medio eso. Entonces, es tratar de brindarle un poquito a cada uno que no hay un solo profesor, que es lo que para mí el pueblo siempre tuvo. Yo soy el que más sé y el único. Yo tengo la verdad. No, no es así. Yo te explico 10 veces el swing y no me entendiste una cosa y te explicó el facha un detalle y empezaste a pegarle a la pelota. Y en realidad eso es lo que estamos tratando de buscar, ¿viste? Para ir cerrando, tuvieron una charla por Zoom la semana pasada con la gente de la Liga Amateur y van a repetir este viernes porque fue un éxito la pasada. Sí. Yo creo que primero que estamos en un momento muy especial, que es la cuarentena, y que creo que el polista, por lo menos en mi caso, ¿viste? Le tenemos que devolver un poco también a la gente algo de lo que aprendimos, qué sé yo, y está bueno el horario, y buscamos que la gente se divierta. El del 30 yardas el otro día estuvo bueno, seguramente este esté mejor, voy a ser sincero, porque a la gente le cuesta preguntar. Nosotros habíamos hecho uno con otros en español, anterior a este, y habíamos hecho 5 con Europa, cuando Europa estaba en cuarentena, y en el último fue el mejor, no solo porque nosotros aprendimos más del Zoom, sino porque ellos se animaron a preguntar.
¿qué es lo que buscamos? Que no sea un monólogo. Necesitamos que la gente te pregunte, che, ¿y esto qué? ¿La montura qué? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Tengo este problema. ¿Qué es lo que en medio les cuesta? Y ahí empieza toda una conversación divertida. Por eso este viernes tenemos algo nuevo, divertido, creemos, como para meterle un poquito de... Que te diviertas un poco, la gente, hay unos encerrados, otros no, y hemos tenido buena repercusión, creo que estamos contentos. Tenemos muchas críticas que están buenas, porque es la única manera de que podemos crecer, qué les gusta, qué no, preguntamos mucho eso, ¿viste? No nos molestan para nada, creemos que vienen de buena fuente, y de buena gente, de la gente. Y después, obvio, todo lo que está haciendo la asociación, con los instructores y eso, que está bueno, sos argentina. O sea, en teoría somos, nos creemos y somos el mejor lo del mundo. Bueno, empezaron a haber instructores y creo que hay que tratar de enseñar. Y en cuarentena es la única forma que tenemos. Justo, perfecto, gran nota, el mejor final es ese. Este viernes una sorpresa, un misterio en el Zoom de la Liga Amateur, así que entren para ver la sorpresa para justo... Amigo, sí, aparte va a haber algún sorteo al menos tímido, ¿viste? También, bien. Algo te adelanto, claro, al que pregunte, pero no al amigo, al que no conocemos, al que se anime a preguntar, que creo que eso es lo que le pedimos a la gente y queremos que se animen, que no pasa nada. Si sabemos la respuesta, se la vamos a dar, y si no, se la vamos a inventar, no te preocupes, bien. Pero le vamos a dar una respuesta. Entre y participe por el sorteo del $1,000,000. Amigo, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Click Polo, un lujo. Muchísimas gracias. Abrazo a todos. Vous êtes malade. Ça chatouille. Yes. Allez, me dit oh. Qu'est-ce qu'on dit? On dit de vous abonner à la chaîne de Garde de Bouchino. Très plaisir. Julio, ¿cómo estás? ¿Y cómo es el polo en Lincoln? Hay un club que tuvo una historia de idas y venidas, ¿no? ¿Puedes contar? Hola Carlos, hola amigos de Club Polo. Bueno, el club de Lincoln es un club de muchos años. De 70 años atrás se había formado un club y duró unos años y ahora creo que debe ser más o menos 50 años que ya no se jugó más al polo. Tiene mucha historia este club, es uno de los primeros clubes de la Argentina. Muy buena cancha, muy buen terreno, pero lamentablemente después se dejó de jugar en Lincoln al polo. Y bueno, y ahora estamos retomando, por un pedido del municipio, estamos retomando de vuelta la actividad. Un grupo de amigos de acá de Lincoln que juegan al polo en la zona, algunos jugadores que van a Media Luna, mi hijo que está jugando en Media Luna también, y varios chicos de la zona. Nos entusiasmamos con el proyecto, volvimos a acomodar la cancha y bueno, hicimos una comisión que ya realmente hoy tiene personería jurídica, está propiamente una comisión con todas las letras y bueno, y nos entusiasmamos con el proyecto y estamos haciendo torneos que realmente nos va muy bien, nos sobrepasa la cantidad de jugadores cada vez que tenemos que hacer un torneo, pues la verdad que la cancha es una sola. Y se nos juntan hasta 10 equipos, que es medio imposible jugar 10 equipos en una cancha. Así que bueno, estamos muy entusiasmados con el proyecto y lo estamos llevando adelante, ¿no? ¿Cuáles son los planes a futuro? Bueno, los nuevos proyectos es hacer una escuelita de polo, que eso es lo que más presente tenemos. Todavía no la pudimos arrancar porque bueno, necesitamos un instructor, caballos para prestar, porque muchos chicos nuevos que por ahí empiezan a jugar al polo, por ahí no tienen montura, no tienen caballos, no tienen tacos. Entonces el proyecto que tenemos es iniciar eso, para hacer un nuevo semillero de chicos que jueguen al polo. Y bueno, y seguir haciendo torneos como hasta ahora. Los torneos más importantes los hacemos en verano. Normalmente el más importante de todos es después que termina el Abierto de Palermo, porque tenemos justamente en la zona a Hilario Ulloa, Salvador Ulloa, que son jugadores que juegan en Palermo, y realmente cuando termina el abierto vienen a jugar acá a Lincoln,
y entonces hacemos un torneo muy importante que se llama torneo de fin de año. Y también hacemos el torneo carnaval, que es muy importante en Lincoln, porque siento que Lincoln es la capital del carnaval. Bueno, esos dos torneos son los más importantes del verano. Y también quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los polistas para que se acerquen, para gente que no, polistas y no polistas, para que vengan a presenciar partidos. Y chicos nuevos también para que se anoten en la nueva escuelita que vamos a tener a futuro. Bueno, y muchas gracias Clip Polo por estar por acá.